Damos inicio a la edición 810 de Rafaela Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Gerardo Carlen, de la cooperativa Lehmann, destaca los 65 años del primer remate. Martín Bertero y Santiago Nelson sintetizan la subasta de establecimiento San Marcos en tradición ganadera. Fernando Molinari, de Fontanini y Agromaquinarias MF, se refiere a un agasajo a clientes. Gustavo Sichelo y Guillermo Rojas, de Yomel, presentan las rotoenfardadoras que mostraron junto a Portón Comercial. Gustavo Torresi, de Valtra Challenger, explica los servicios de la sucursal Rafaela junto a Tamanini SRL. Por último, Sergio Bernardi habla de algunas cuestiones vinculadas al proceso de extrusado y prensado. La cooperativa Guillermo Lehmann realizó una subasta especial por los 65 años del primer remate que desarrolló la entidad en Pilar Santa Fe. El día del evento, entrevistamos al presidente Gerardo Carlen. Bueno, debemos rendir homenaje a aquellos pioneros que hace 65 años atrás dieron marcha a este emprendimiento que era convertir a la cooperativa ganadera, a la cooperativa agrícola Guillermo Lehmann, que en ese momento ya estaba fundada, en una actividad que era remate ferias, ¿no? Y bueno, lo hicieron con seguramente que en una gran cantidad de dificultades, llamaron a licitación, construyeron todo, armaron y se pusieron en marcha. Y hoy, 65 años después, tenemos la suerte de en este mismo lugar y en este mismo predio de haber trabajado durante 65 años ininterrumpidamente y bueno, y estar acá presente para festejar un poco, para festejar eso y para rendir homenaje a aquellos pioneros, que es fundamentalmente el hecho. Esto se construyó con el esfuerzo mancomunado de muchísima gente a través de tantos años y todos merecen ser reconocidos y todos merecen que lo tengamos en cuenta, ¿no? La cooperativa nació como ganadera. Si uno quiere irse antes de la actividad comercial que se inició el 21 de noviembre del 52, la cooperativa se unió por 21 productores, se fundó y lo que querían era tener un baño de hacienda, algo muy importante para ese momento, o sea que ya estaba relacionado con la ganadería. Nació como ganadera y después, lógicamente, las adecuaciones del tiempo hicieron que, bueno, que haya que ir pensando en otras actividades, que la cooperativa se vaya diversificando. Primero vino la agricultura, modestamente se empezó con alguna plantita de silo y después se fueron incorporando todas las actividades hasta llegar a este presente, ¿no? ¿Y de ahora en más? Nosotros tenemos un compromiso con los socios que es tratar de que ellos se sientan identificados con la cooperativa Guillermo Lehmann. Que ellos sepan que tienen en la entidad un lugar donde pueden confiar, donde pueden trabajar, donde se pueden apoyar, donde se pueden respaldar. Eso es fundamentalmente el hecho. Después, lógicamente, sabemos que hay un sinnúmero de cosas para hacer. No se agota en tener una actividad agrícola, una actividad ganadera, una fábrica de alimentos, todo dispendio de combustibles y todas las cosas que la cooperativa hace, que son mucho más que esas, por supuesto. También debemos desarrollar y trabajamos mucho para potenciar todo lo que es el desarrollo de las comunidades donde la cooperativa tiene actividad. Porque sabemos que las cooperativas o las localidades donde tienen un cooperativismo fuerte, vigente, también las localidades se ven potenciadas. Así que nosotros confiamos en el cooperativismo. Si en algún momento hay algún problema, no es, siempre decimos, no es el sistema. Es a veces los hombres que nos equivocamos en las decisiones que podemos tomar o las circunstancias que en algún momento pasan cosas que uno no tiene previsto. Pero en el modelo no tenemos ninguna duda. Así que bueno, seguiremos trabajando en este momento, seguiremos viendo qué son las necesidades del productor y estamos abiertos para lo que los productores consideren que sea necesario siempre y cuando esté dentro de las posibilidades de lo que se pueda hacer. Decía antes en las palabras que no debemos caer en el facilismo de buscar soluciones fáciles, ¿no? Porque a veces esos momentos de euforia nos pueden conducir por mal camino. Muy por el contrario, tenemos que pensar de que debemos dar lo mejor para la cooperativa y eso transformarlo en una actitud de vida. Si hacemos eso, tenemos cooperativa Guillermo Lehmann para rato y seguramente seguiremos creciendo y desarrollando a los productores agropecuarios y a la región. Establecimiento San Marcos, que pertenece a la firma Nelson Bonsmara, realizó un remate de vaquillonas de varias razas. Ya les presentamos las notas junto a Martín Bertero, de Tradición Ganadera, y Santiago Nelson. Recién estamos terminando el remate de vaquillona de Santiago Nelson, de la firma San Marcos y de Bonsmara Nelson.
un amigo bueno, que nos acompaña todo el año con todos sus productos. La verdad que muy contento por el remate. Hemos rematado casi 1.700 vaquillonas preñadas. Salió todas las vaquillonas con 6 meses de plazo. Y bueno, muy contento. Vino gente de todo el país, se podría decir. Y los valores estuvieron desde 15.500 hasta 18.500 pesos. La vaquillona buena de más estado y de mayor preñez, 18, 18.500, 17.500, 17. Y si retrocedíamos en algo de preñez o en calidad, 15.500, 16, 16.500. Pero la verdad es que un remate muy ágil, compradores de menos de 100 vaquillonas, por lo tanto tuvimos muchísimos compradores, no tuvimos el comprador grande de 500 vaquillonas, que a veces no ha pasado, así que muy contento y muy conforme. Y bueno, yo creo que fue un remate muy bueno, es el último remate que hacemos en el año, hacemos el remate en mayo, después en julio hacemos la cabaña Mosmara, y este en noviembre es el fin de la campaña, digamos. Bueno, se vendieron 1.400 vaquillonas, vinieron 200 bosmara, que eran las más elite, digamos, de Ameguino. Después trajimos de Tacopozo, de acá de Santiago del Estero, de Argentina, el resto. ¿Qué precios se manejaron? El promedio no lo saqué exactamente, pero ha sido 16.200, por ahí más o menos. ¿Y lo máximo? Y se han hecho 18.000, 18.200, todo bastante parejo, la verdad que fue un remate parejo, sin grandes diferencias. ¿Es más o menos lo que esperabas? Y esperaría un poquito más, pues yo creo que hay un poco de ambiente de sequía, hay un poco de falta de pasto en la zona, yo creo que eso debe haber influenciado un poco en los clientes, pero bueno, la verdad que esperaba un poco más porque la invernada vale mucha plata, entonces la reposición es cara y la verdad que yo creo que la cría está un poco atrasada con respecto a eso. Digamos, hubo cruza, hubo otras razas, pero la que se destacó fue bosmara. ¿Y por qué hay que apostar al bosmara? Y bueno, nosotros hace ya como 20 años que le apostamos al bosmara, acá en Ceres, que con la ayuda de la familia Bertero y de Tradición Ganadera, creo que ha tenido muy buena aceptación el bosmara, a la gente le gusta mucho y siempre que aparecen animales bosmara se los paga muy bien y la gente está contenta. Claro, porque incluso ustedes hace poco hicieron reuniones, trajeron a especialistas. Sí, sí, hicimos una gira importante con unos criadores de punta de Sudáfrica, que hicimos una gira por Formosa, por Ameguino, por La Rioja, por Santiago del Estero, visitando todas las cabañas, y la verdad que la gente se quedó muy conforme y muy impresionados con la calidad del bosmara que se está produciendo en la Argentina. Y bueno, estamos como siempre apostando mucho a la ganadería, creemos que tiene un muy buen futuro y siempre tratando de apostar a la genética y a la adaptación de nuestros animales a las zonas donde vendemos, ¿no? Tradición Ganadera Sociedad Anónima invita a los próximos remates habituales. Tradición Ganadera, una empresa familiar dedicada a brindarle mayor servicio y posibilidades de negocios. Pasan los años y algunas cosas cambian, pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Richie Herr, todas las posibilidades en almacenado y procesado de sus granos, a la medida de su producción. Richie Herr es valor agregado en su campo. Tecnal. Somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal, nutrición animal. La evolución en equipo. Picadoras de forraje Gonzelmash. Más de 10 años en el mercado argentino. Un gran equipo a su servicio. Gonzelmash.com.ar. Remate especial de vaquillona Solando en la rural de Pozo del Molle. El sábado 16 de diciembre saldrán 500 piezas lecheras y 4 toros. Subasta Remates Rurales. Informes al 3533-405-660. La firma MF Agromaquinarias junto a Fontanini realizaron el tradicional agasajo a clientes y amigos. Fernando Molinari se refiere a este y otros temas.
Otro año más. La verdad que hace 12 años que estamos como Agromaquinarias MF y ese fue el inicio de la fiesta, digamos, que empezamos. Y bueno, la verdad que con mucho orgullo, este es un año lindo, es un año de muchas perspectivas y bueno, queríamos agradecerle a nuestros amigos, a nuestros clientes, un año más de vida, por supuesto. Bueno, Fontanini empieza una temporada de picado, la línea de transporte, y con la verdad que muy buenas perspectivas. Venimos en un año ahí con un poco de incertidumbre y este segundo semestre el clima mejoró y entonces todas las perspectivas. Y la verdad que estamos con mucho movimiento de carros este último mes. Y bueno, esto nos da un aliciente, nos da alegría, nos da un impulso para seguir y para cerrar el año, por supuesto. ¿Cuál es hoy, digamos, la línea de carros que tienen? Nosotros trabajamos con la parte de volcadores para tractores, de acoplados de 22 metros, 30 metros, y el acoplado de 40 metros, que esto es lo que se está empezando a imponer en estos momentos. La verdad que es un muy buen producto y lo están pidiendo y lo están renovando, eso es muy importante. La innovación, siempre trabajando con la línea de transporte en volcado, eso no se cambia. Hay otros proyectos, pero siempre trabajando con acoplados volcadores. Y nuevos proyectos no, pero sí rediseñar lo que hay para hacerlo más práctico, para hacerlo más con mejor movimiento, más y lograr un mejor precio, que eso es importante para ofrecérselo al picador. La parte de MF va atrás de la línea tambera y en estos momentos, como veremos, ¿no es cierto?, la línea de cosecha es donde hizo un impulso grande de salida y la línea lechera está recién iniciando el despegue y nosotros estamos atrás. Entonces se están moviendo la línea de verano, hay muy buenas pasturas, hay muy buenos prospectos. Entonces, bueno, en la línea de verano tenemos una buena perspectiva de venta, digamos, de ofrecer todos los servicios, tanto la parte de corte, segadora, rastrillos. Entonces estamos muy contentos y preparados para eso, por supuesto. Portón Comercial, de Carlos y Gustavo Canavesio, realizó una jornada en la cual se vieron trabajar distintos modelos de rotoenfardadora Schommel. Gustavo Sichelo y Guillermo Rojas destacan virtudes de estos equipos. Bueno, estamos acá en Rafaela, estamos en un evento que lo convoca nuestro representante regional, que es el Portón Comercial, de Carlos Canavesio, y estamos presentando dos unidades de empaquetado para Cereno, una con cúter y otra sin, que es el modelo Magna 940, CUT y STD. Convengamos que es una novedad para nosotros el tema del cúter, el tema de cortar la fibra, ¿no? Sí, es un poco también lo que requiere el mercado y el productor de la región. Si bien hemos ya vendido varias unidades cerca, creo que para acá es una primicia y una necesidad que creo que estamos cubriendo bien. ¿Y qué ventaja trae cortar el cúter, cortar la fibra? Y nos vamos aproximando a la fibra efectiva que creemos que puede estar requiriendo el animal, de acuerdo a categoría, niveles de producción, con una variación entre 7 centímetros promedio, vamos a dar, no es exacto a veces el corte, pero también a los tiempos operativos, porque acá también se usa mixer. Entonces logramos por lo menos acercarnos al TMR, que es lo que se necesita, un material homogéneo para que el animal pueda disponer una comida ordenada y moderada durante todo su ciclo productivo. Convengamos también que cuando este rollo se introduce dentro del mixer, es más fácil para desmenuzarlo, ¿no? Bueno, el concepto es ese, desmenuzar y que sea homogéneo de acuerdo al tipo de ración que se quiera generar, de acuerdo al estado productivo o momento reproductivo del animal. Cuéntenos algunas características generales de este implemento. Bueno, la línea Magna es una línea de lo que es el concepto de rotoenfardadora, lo último en cuanto a la confección de rollo. Para la línea que tiene cúter, nosotros hacemos el rollo con dos piezas de metal, o sea, dos rolos, uno de piso y un iniciador, a diferencia de otras competencias que están en el mercado, que necesitan 5 rolos y las correas. En el número de correas estamos más avanzados, usamos 3 únicamente, frente a otro que están usando mínimo 6.
Y como novedad para el mercado argentino, nosotros trabajamos también, mejor dicho, la Magna viene con una dotación en cuanto a lo que es la presión. Es una presión progresiva, no lineal. Entonces podemos variar la prensa que le damos para la conformación del rollo. Bueno, el origen de la máquina es de origen italiano. Nosotros traemos la máquina de afuera. Y el tema de los repuestos, bueno, contamos con toda la línea del equipamiento, con toda la línea de repuesto 100%, así que eso que el cliente se puede quedar tranquilo y está tranquilo de que los repuestos y el servicio postventa de nuestra empresa, de Jomel, es 100% efectivo. Guillermo, por otro lado, ¿el tema de financiación? Sí, bueno, nosotros contamos con una financiación propia y a su vez también con la financiación bancaria, ¿no? Hoy el producto se puede hacer una financiación por banco. Portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio, líderes en ventas en Rafaela y Zona, equipos nuevos y usados de las mejores marcas. Portón comercial, servicio postventa a toda hora. Fontanini, fabrica acoplados, cajas, semivolcador, sileros de 22 a 40 metros cúbicos. Financiación del Banco Nación. Fontanini es sinónimo de robustez. FNG Metalúrgica, desde Porteña, Córdoba, fabrica e instala sombras tubulares, patios de espera y de comidas, tambos, planta de silos, llave en mano, estructuras, alma llena. FNG, creando, pensando en el futuro. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. Secman, División Labranza, rolos trituradores y descompactadores. Secman, especialistas en recuperación y mejoramiento de suelos. La firma Tamanini SRL inauguró su local propio en Rafaela. El día del acontecimiento, entrevistamos al ingeniero agrónomo Gustavo Torresi, gerente de territorio de Valtra Challenger. Estamos acá en la concesionaria de Tamanini, que bueno, está inaugurando su nuevo local acá en la ciudad de Rafaela. Digamos, es una apuesta grande que hace la gente de Tamanini, que viene desde San Francisco, tiene también sucursal en Porteña y en Morteros, digamos. Viene a, digamos, a jerarquizar la marca con todo un tema de servicio y una gama de productos integral, como ser todos los tractores que vienen desde 50 HP hasta 370 HP, todo lo que es productos forrajeras Challenger y cosechadoras Challenger. Esta es una zona lechera por excelencia. ¿Qué disponen ustedes para estos productores? Bueno, para los productores lecheros justamente estamos exhibiendo hoy, lanzando en forma comercial, un tractor que se llama Serie H, que viene de el H124, que son 135 HP, y el 134 son 145 HP, con transmisión Power Shift, y ya vienen con joystick para pala, y bueno, es un tractor de alta tecnología, con Power Reverse y... Para cuidar el embrague, digamos. Exacto, para cuidar el embrague y sean más fácil las tareas, y bueno, en el mismo joystick puede hacer incluso la reversión, digamos. Por otro lado, en este caso, junto a Tamanini, para el servicio postventa, ¿no? Sí, acá tenemos toda la gente de Tamanini preparada para el servicio postventa de esos tractores, y además de los tractores tenemos toda la línea de forrajeras Challenger, que contamos con segadora autopropulsada y segadora desde 4 metros a 4,90 metros de arrastre, y enfardadoras y rotoenfardadoras con atadores de red. Durante el Congreso Nacional de Extrusado y Prensado, organizado por CIDEP en Santa Fe, el vicepresidente de la entidad, señor Sergio Bernardi, planteó distintos temas que afectan al sector. La idea son varios puntos, pero uno es el tema del convenio colectivo de trabajo. Lo venimos trabajando con las autoridades y también con el gremio, se ha ido hablando en su momento. Para nosotros sería muy importante poder que el personal, más allá de que todas las empresas tienen su personal registrado,
sobre todo las que están en cámara, digamos, ¿no? Pero por sobre todas las cosas para poder trabajar, que el convenio colectivo y que el personal esté registrado en lo que corresponde, digamos, ¿no? Bernardi, ¿cuál es la gran diferencia que tienen ustedes con las grandes empresas multinacionales? Bien, el tema es la capacidad. La capacidad de procesamiento. Nosotros sostenemos desde la cámara y en línea con las cámaras de todo el país que hacen extrusado y prensado, de que no podemos tener el mismo convenio colectivo de trabajo de las empresas grandes, llamadas grandes, que están 200, 300 o 400 veces, son mayores en su procesamiento que en la capacidad de procesamiento que tienen nuestras plantas. O sea, es prácticamente una cuestión lógica, digamos, de que planteemos, de que queremos estar encuadrados, de que queremos que las plantas tengan su convenio colectivo de trabajo como corresponde, y por eso lo venimos planteando y lo hemos planteado en Buenos Aires, en el Ministerio de Industria. Las autoridades están saben perfectamente la situación y esperamos que con el tiempo se pueda ir desarrollando este tema, ¿no? Por otro lado, también está el tema impositivo, ¿no? Sí. Sí, si bien todas las empresas están registradas con todos sus papeles, con RUCA, con todo lo que corresponde, digamos, ministerio, SENASA, habilitaciones y todo lo que corresponde, también es cierto que hay una cuestión sobre, más que sobre el impositivo, nosotros venimos trabajando y lo vamos a hablar en el Congreso sobre lo que es de las retenciones, digamos, a la exportación. Fundamentalmente porque creemos que nuestro producto, que es el speller de soja, debería devolver a los niveles que tuvo antes del 2008, y eso nos permitía exportar a los países vecinos, sea Chile o Uruguay, y hoy ese mercado lo están cubriendo tanto Paraguay como Bolivia, digamos, ¿no? Esta es una de las cuestiones también que venimos trabajando y que vamos a charlar con el resto de los colegas acá en el Congreso. Llegamos al final de la presente edición de Rafaela Rural. Los esperamos el próximo domingo a las 19:30 horas.